Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente. Por la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí. Por la mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros por la mañana. El día de hoy, usted sabe, es nada menos que 15 de junio, estamos a mitad del sexto mes del año, y pues este año se nos fue la mitad de los seis meses en la cuarentena. Apenas hoy regresamos a actividades en buena parte del país, 16 estados, Chihuahua dividido en dos áreas. Nosotros sí regresamos a actividades, Juárez y 10 municipios más no. Ya lo explicamos el viernes por la tarde en la transmisión especial que tuvimos en vivo para decirle de cómo estaba este asunto del semáforo. En el momento en que el gobernador estaba anunciando el evento del cambio a naranja, que es todo un suceso y todo un evento porque pues habíamos estado prácticamente dos meses, tres semanas parados totalmente en el área comercial de servicios y de algunas otras cosas que se ofrecen en Chihuahua. Pero bueno, ahorita por lo pronto hay que decirlo, lo importante es que estamos ya volviendo a la actividad económica y que eso nos va a ayudar seguramente a retomar gran parte de las cosas que se necesitan. Bienvenidos todos, estamos ofreciéndole la oportunidad y usted nos está dando la gran oportunidad de escucharnos y vernos. Nosotros estamos aquí en este Yo le doy y usted recibe, y esperemos también recibir de ustedes todo lo que son sus quejas, dudas, sugerencias y demás. Por lo pronto, transmitiendo en el canal Centa de Cosmocable, en el Lobo 106.1, el Lobo TV.com, el Lobo 106.com, la aplicación de Android y Apple que se llama el Lobo Stream, también ahí estamos transmitiendo. Y por supuesto, la transmisión que tenemos en Facebook Live, en donde usted puede dejarnos, le digo, los comentarios, dudas, sugerencias, lo que usted quiera. Dos páginas están listas para transmitir para usted. La primera es la de Lobo TV Chihuahua, en donde ahí también nos puede hacer comentarios y también le puede dar compartir. Y la segunda es la de el Lobo 106.1. En las dos, le digo, tenemos la oportunidad de que usted nos dé esta chance de llegar a su casa, de llegar a su vehículo o de estar ahí en su en su aparato, ya sea la tablet o el teléfono inteligente, donde usted quiera, y ahí nos empezamos a comunicar. ¿Qué le parece si así le hacemos? Y además también comparte el programa y mándenos sus dudas, quejas, sugerencias y demás, o en el WhatsApp 614-161-074, 614-161-074, el WhatsApp de Lobo 106.1. Bueno, anuncia el gobernador Corral, semáforo en naranja el día de hoy inicia en 57 municipios del estado. Se abren espacios deportivos y restaurantes. Aquí les vamos a decir las reglas para las dos cosas. De nuevo realizan marcha contra Andrés Manuel López Obrador. Miles de vehículos en las calles de Chihuahua, le platico. Y vamos a platicar con Joan Zarroca de los comerciantes del centro para que nos diga cómo está el asunto de la reapertura, quiénes ya están listos y cómo vamos a ver esto de volver a la nueva normalidad. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Bueno, le cuento un poco. Resulta ser que este viernes el gobernador del estado convocó a una rueda de prensa a las 7 de la tarde, en la cual iba a dar a conocer las resoluciones tomadas en un plan plática que sostuvo con Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud del gobierno federal, que es encargado de todo este tema de la pandemia. ¿De qué hablaron? De que Chihuahua estaba tan extenso, tan grande, y que había áreas en las que el COVID-19 se estaba transmitiendo más rápido que en otras, y en algunas, como la zona de Juárez, el problema era grave, pero en otras, como la zona del centro y sur del estado, el problema era mediano. O muy ligero, también hay que decirlo, en la zona serrana y en algunos puntos estaría prácticamente en verde el semáforo. Pero como tampoco nos podemos andar pintando de todos los colores, el gobierno lo que pidió fue dos. Uno para empezar a reactivar la economía, que es naranja, y el rojo para la zona en que estuviera fuerte los contagios.
Finalmente así se decidió y sí se aceptó la propuesta, y entonces el gobernador anunció que una parte de Chihuahua cambiaba el día de hoy al semáforo naranja. Aquí está. En efecto, Chihuahua pasará el próximo lunes al color naranja del semáforo, pero no así la fronteriza Ciudad Juárez, que permanecerá en color rojo todavía de la semana del 15 al 22 de junio. Anticipo también que, de continuar los porcentajes, tanto ponderado como la proporción de los índices de ocupación hospitalaria, de cuidados intensivos, de síndrome de la enfermedad, es probable que en Ciudad Juárez también pasemos el próximo lunes 22 de junio del color rojo al color naranja. Entonces ahí está. Por lo pronto esta semana nos adelantamos a Juárez. La semana que entra ya lo volvió a ratificar en su programa de esta mañana el gobernador. Por cierto, ahí en el programa de esta mañana también señala que esto de naranja es un asunto que nos corresponde a todos, porque dice, el que permanezcamos así incluye la nueva normalidad, incluye que los comercios, que los servicios, que todos los que están ofreciendo estas cosas realmente tengan las medidas para frenar los contagios. Mire, le voy a ser sincero, en Europa se tuvieron las medidas y España, Italia, Francia, de números muy altos, bajaron y bajaron bien. En Estados Unidos no se están teniendo las medidas y la verdad es que los contagios están subiendo exponencialmente. Y esto es preocupante porque pudiera darse una oleada de miles de personas que mueren, así literal, miles de personas que mueren. Eso es lo que se busca evitar aquí en Chihuahua. Así lo anunció esta mañana, hace unos minutos, el gobernador en su programa de redes sociales. Mire, aquí está. Infectada. Entonces es un momento pues de mucha responsabilidad, de mucha solidaridad, y creo que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora lo estamos haciendo y cumpliendo con protocolos, Chihuahua podría ir avanzando. El semáforo naranja se quedará hasta que volvamos a hacer una evaluación de los indicadores para saber si podemos en las próximas semanas avanzar hacia el color amarillo en la segunda región, y eso sería por supuesto formidable. Pero tiene que ver pues con nosotros mismos. Ahora sí que el semáforo está en sus manos. Nosotros somos los chihuahuenses los que con nuestra conducta de cuidado, de responsabilidad, vamos a ir avanzando en la reapertura. Vamos ahora. Ahí está lo que dice el gobernador. Entonces, ¿quiénes somos los que decimos a qué color vamos? Los ciudadanos. ¿Cómo? Cumpliendo con todas las reglas. Eso es el asunto. No porque estas reglas sean magia, no, sino porque dan resultado. Las personas de otros países ya lo han comprobado. Me refiero a países como Italia, España, Japón, Francia, Alemania. Ya han comprobado que si cumplen esas reglas de la distancia social, del cubrebocas, de todas estas cosas, baja la incidencia de casos y entonces la economía puede volver a acelerarse, volver a incorporarse. Ya hay cosas que pareciera que no iban a suceder nunca en Italia. Dice una señora que estaba entrevistando el otro día, la televisión italiana, decía, yo cuando me dijeron en mitad de marzo que un día iba a volver a ver la calle, yo no lo creía y ya estoy saliendo, es una persona mayor. Incluso ya fue a misa, dijo la señora. Pues así es la cosa, así es la cosa. Bueno, ante el anuncio hecho por el gobernador del estado, la alcaldesa Maru Campos pidió también lo mismo. No es pachanga, no es fiesta, no es para organizar reuniones todavía. De hecho, específicamente están prohibidas las reuniones sociales todavía, incluyendo salones, bares y demás, pero también en reuniones privadas. La alcaldesa reiteró que este cambio en el semáforo se busca la reactivación de la economía. Asimismo, es importante estar consciente que no todas las actividades volverán a la normalidad. Aquí está lo que señala Maru Campos.
Y a partir de este lunes 15 de junio, el municipio de Chihuahua pasará al color naranja en el semáforo de la reapertura de actividades estatales, que permitirá reactivar la economía y acostumbrarnos a esta nueva realidad en la que debemos de convivir con el riesgo del coronavirus. Con el semáforo en naranja, a partir del lunes, volverán a sus actividades la industria no esencial en un 30% de su capacidad y en un 50% de sus aforos los restaurantes, estéticas, consultorios, excepto dentales, parques, plazas y centros deportivos abiertos al aire libre. Así como comercios fuera de plazas comerciales con el 30% de su aforo y la atención en ventanillas del gobierno municipal. Las demás actividades seguirán suspendidas hasta el cambio de semáforo. El gobierno federal y estatal han publicado ya lineamientos sanitarios para esta reapertura escalonada de actividades, mismos que podrás también consultar en la página web del municipio. Es muy importante, pues debemos entrar a esta reapertura con la información y todas las medidas de higiene, prevención y sana distancia. Esto es muy importante porque debemos entender que pasar al semáforo naranja no significa que la pandemia del COVID-19 haya terminado o que el riesgo haya desaparecido. Tampoco significa que debamos salir a las calles y olvidarnos de las medidas de prevención. Bueno, mire, vamos con las medidas que se tienen que usar en los restaurantes. Y ahorita en vivo vamos a tener a Juan Pablo Santa Rosa para que nos explique las de los espacios que son de deporte. Entonces, primero, mire, aquí le voy a decir las de los restaurantes. ¿Por qué es importante que las conozcamos? Porque en esto podemos nosotros incidir. ¿Cómo podemos incidir? Exigiendo que de alguna manera se cumplan. Si nosotros las conocemos, nosotros como público podemos exigir que se cumplan. Y así el lugar tendrá que acatarlas. Pero también, si yo soy restaurantero, si yo soy gente que trabajo en un restaurante, voy a tratar de cumplirlas para que la gente venga conmigo en esta confianza que se tiene que crear entre el que ofrece el servicio y el que lo recibe, el consumidor y el proveedor. Bueno, sanitización exhaustiva de todo el local, poniendo especial énfasis en ductos de ventilación y campanas. Todo esto es previo para abrir. El establecimiento deberá de contar con medios claros de ventilación, naturales o mecánicos, que saquen el aire para afuera. Garantizar el abasto de insumos de limpieza y desinfección. Esto es previo a que abran. Establecer protocolos para el personal de limpieza, desinfección diaria, que incluye lavar superficies con agua y jabón y con una solución de cloro de 15 mililitros. Y luego en la cocina hay muchas reglas que probablemente no las vemos, pero que nos van a ofrecer esa oportunidad. Usar el cabello limpio, no traer bigote, barba, etcétera, uñas cortas, sin esmalte, sin alhajas, etcétera. Limpiar los empaques o ingredientes cuando lleguen con alguna cosa así como estos Lysols o estas cosas que se usan para echarle a los empaques de lo que va a estar ahí a la mano y disposición de los demás. Realizar limpieza constante de superficies. Cada trabajador deberá utilizar utensilios propios. No pueden intercambiarlos. Cada empleado deberá tener su área de preparación aislada, si se puede, con estos asuntos de acrílicos que ponen ahora en medio. Más que nunca, limitar el contacto con los ingredientes utilizando utensilios como pinzas, cucharas y demás para revolver, no la mano. Y en los cocineros o chefs, uso correcto de cubrebocas en todo momento y no utilizar caretas para evitar accidentes, ya que estos son flamables. Entonces, cubrebocas de estos que son pequeños, pero que tapen todo el área de la boca y la nariz. En el área restaurante deben de contar con dispensador de gel antibacterial. Disminuir el aforo a la mitad de las mesas. Usted fíjese que estén menos las mesas y que estas estén a 1.5 metros cada una de ellas. No aceptar reuniones de grupos ni juntar mesas. Está prohibido. Las máximas personas por mesa, 4. Si es posible, adecuar un área de espera al aire libre con señalización para designar distancias seguras. Cada metro y medio, su raya, su cuadro, lo que sea. Limpiar y desinfectar los espacios comunes, baños, comedores y cocina al menos 2 veces al día, con mayor frecuencia las áreas de alto tráfico y superficies de contacto, bandejas, puertas, manijas, etcétera. Mantener las puertas abiertas tanto como sea posible. Limpiar las mesas y bandejas con solución desinfectante antes de que el cliente las use. Después de que el cliente las use,
y antes de que lleguen los nuevos comensales. Eliminar las estaciones y máquinas de autoservicio que eviten filas y contacto entre las personas. Para esto tendrá que haber alguien que sirva los refrescos y todo esto. No usted, sino alguien que se los pase. Y esta persona deberá usar guantes y deberá hacer cubrebocas. Retirar los productos de autoservicio como aceiteros, servilleteros, botellas de cápsula, azúcar y todo esto. Y lo tiene que reemplazar por bolsitas o contenedores de un solo uso para evitar las superficies que se tocan con frecuencia. Fomentar el pago con tarjeta. No tener una área dentro de la mesa para dejar dinero de la propina, esto que se haga en un contenedor específico a la salida o en la caja. Evitar que se deje sobre la mesa la propina en efectivo. Entonces, desinfectar los dispositivos electrónicos de alto contacto, pantallas, terminales electrónicas, teclados, etcétera, para los trabajadores dentro del área del restaurante. Evitar accesos de áreas infantiles, no debe de haber en semáforo rojo ni amarillo hasta que esté verde. La mesa se montará enfrente del cliente y se evitará que los cubiertos tengan exposición al medio ambiente. Envases como condimentos, salsas y demás serán servidos al momento que se solicite la porción individual y se retira la salsa de la mesa. Reemplazar los menús en material que se puedan sanitizar, estos de hule, o hacerlos de papel para que se tiren. Y se recomienda no usar manteles. Y cada servicio desinfectar correctamente el área donde se van a sentar las personas. En el caso de los buffets, alguien le tiene que servir, usted no se puede servir ya. Y cuando le sirvan, tendrá que ser una sola persona con cuchara, levanta, le sirve el buffet y vuelve a tapar lo que está en el producto. Así va a ser. Esto lo tenemos que exigir como clientes y los restaurantes los tienes que ofrecer para que a nosotros nos dé seguridad. Y en este binomio esperemos todos salir ganando y que sí se pueda. Esto es solamente restaurante. Ahorita le digo las áreas de públicas. Ya están publicados, por cierto, estos en las páginas del municipio y están publicados también en la página del gobierno estatal para que lo sigan las recomendaciones y luego no se vayan a enfrentar a que un inspector vaya y les preventivamente la primera vez, por cierto, nada más les dice cierre, tiene que tener todo esto y cuando lo tenga reabre. Pero si lo vuelve a hacer, puede ser que sea sanciones y multas. Así es que tenga cuidado. Bueno, antes de irnos a mensajes, nomás le digo que hubo también las cifras del COVID. Bueno, viniendo, entramos con las cifras del COVID de ayer, cómo estuvo, porque ya andamos más de 3,000 casos, ahorita le platico. Y, por supuesto, también muchas cosas más que tenemos que comentarle. Juan Pedro Santa Rosa en vivo para que nos platique las áreas deportivas. Varias cosas interesantes aquí al regreso. No se vaya, estamos por la mañana. Volvemos, viene el clima, 614-1061-074 y en Facebook Live sus comentarios. Momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. La onda tropical número 4 recorrerá el suroeste de México, interaccionará con canales de baja presión sobre la península de Yucatán y el oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento, al paso de la tormenta y posible granizada al suroeste de la península de Yucatán, así como lluvias e intervalos en chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, mientras que otros canales de baja presión extendidos a lo largo de la Sierra Madre originarán lluvias e intervalos de chubasco acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Durango. Para nuestro estado, cielo despejado por la mañana con incremento de nublados por la tarde, intervalos de chubasco, ambiente cálido durante el día, viento de componente del este de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua. Las temperaturas para las siguientes 24 horas en el estado de Chihuahua serán las siguientes: Chihuahua máxima 33, mínima 21, Juárez máxima 37, mínima 22, Guerrero máxima 28, mínima 13, Jiménez máxima 32, mínima 18, Ojinaga máxima 38, mínima 20, Huachochi máxima 24, mínima 11, Madera máxima 27, mínima 12. Para Noticieros Radio Lobo, Ginny Sánchez. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. Por la Mañana. Sistema Radio Lobo, cuidando tu salud. El estornudo de etiqueta ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. Al estornudar, cubre tu nariz con la parte interna de tu codo. Evita tocar tu cara. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800-00-44-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Departamentos Misión. Dos recámaras. Menaje, estacionamiento interior,
vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones del sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La Ley 102.5, FM Globo 97.7, Ojinaga, Exa FM 100.9, el Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Cuando de impresos se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio. Volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin. Si de impresión se trata, nosotros te apoyamos. Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086. Impresos Profesionales, la imprenta que piensa en ti. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos. Están pidiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Muchas, pero muchas gracias por sus comentarios. Muchos, y le agradezco que así sea, al 614-161-074 y en Facebook Live. Algunos de ellos dice: hola. Es pronto, pero una vez que Chihuahua Capital esté en verde, ¿cuáles van a ser o qué se va a quedar los filtros de carretera? No lo sé, porque va a depender de otros municipios, otras áreas del país, si también están en verde. Si todo el país, o por ejemplo, si Estados Unidos está también bien en la pandemia, no tiene caso hacer filtros, por ejemplo, en la frontera de Juárez. Pero si Juárez continúa rojo o continúa naranja, y nosotros verdes, a lo mejor conviene tener el filtro en la carretera Juárez. Es un decir, las autoridades tomarán su decisión. Buenos días, pero mucha gente no entiende, no usa las medidas necesarias, hasta se burlan de las personas que usamos cubrebocas. Sí, pero nosotros tenemos que cuidarnos nosotros y empezar a exigir en los lugares que esté la distancia, que estén los espacios, que se hagan las cosas, y poco a poco vamos a entrar a la nueva normalidad. Ojalá que esto no nos cueste algún contagio, porque también es asunto de que tienen que cumplir rápido. No podemos tampoco dejar que las personas... Hay cuando aprendan, pero sí cuidarnos nosotros primero. Entiendo que, pues sí, está medio complicado. Hay mucha gente que a veces no hace caso. Buenos días, Jonathan. Te mando muchos saludos. Yo también, María Lorena. Roberto Bustillos, buenos días. ¿Cómo anda el semáforo, las reglas? Por favor, no estamos en naranja. Ya habíamos comentado los negocios que entran. Sergio, le interesaba mucho los de los gimnasios. Los gimnasios todavía no. Ahorita voy a hablar con Juan Pedro Santa Rosa que nos platique de esto. Buen día, Sergio. Miguel Rodríguez, buen día también a ti. Puma Santini dice: buen día, Jonathan, ya gracias a Dios a reabrir el restaurante con nuevas reglas sanitarias y echarle ganas y a seguirnos cuidando. Sí, eso es muy importante. Buen día, Lupita, buen día, inicio de semana, aún con reactivación, cuidarnos, ese es importante eso, cuidarnos aún con la reactivación, por supuesto, esa es parte de todo esto. Y sigo con más mensajes, me da mucho gusto que haya tantos mensajes el día de hoy, de verdad. Quiero denunciar, dice, a los líderes corruptos de los sindicatos de los taxistas, prometieron ayudarnos y ya van 3 meses, hicieron que nos apuntáramos y nos pidieron 50 pesos cada uno y de ayuda nada. CTM, Croc, Villabonita, son puros líderes corruptos, así dice. Pues se ayudaron ellos por lo que parece. Ahorita checamos ese, que este es un anuncio, un comentario grabado. Igual ya es para inscribirse en la promoción del Día del Padre. Buen día, Jonathan. Saludos. Otro domingo sin misa. Te mando la foto. Han pasado casi 3 meses con este virus que le llama... Tiene loco. Salud. Que ya me tiene loco. Bueno, vamos con Juan Pedro Santa Rosa, que está en la línea telefónica, a quien agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para platicarnos y explicarnos parte de esta nueva normalidad en naranja, en este color del semáforo. Es precisamente que los parques y áreas deportivas al aire libre se abren al 50%. Pero para que nos diga qué significa esto, aquí está el director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa. Buenos días, Juan Pedro.
Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Y gracias. Pues, como bien lo has mencionado y te felicito, el hacer conciencia en la población de que el estar en semáforo naranja, y como bien también lo mencionaba la alcaldesa, no estamos para ya salir y para reactivar en el tema específico del deporte varias de las actividades. Esto simplemente nos permite la activación física, refiriéndonos a darle la oportunidad a la ciudadanía que puede ir a los espacios públicos y centros deportivos a realizar activación física, que es caminar, que es trotar, pero debemos de tomar medidas muy importantes para que esta libertad que nos está dando la disciplina que tú mencionabas, hemos tenido como ciudadanía, no nos vuelva a retrasar al semáforo en rojo. ¿A qué me refiero con esto? Debemos usar siempre tapabocas, de preferencia usar lentes, porque también por los ojos pueden entrar las partículas del virus. Y también, muy importante, es que no podemos realizar deportes de contacto ni deportes de conjunto, porque por la proximidad que estos requieren y por el estar intercambiando y en interacción el implemento deportivo, pues esto aumenta las posibilidades de contagio. Estamos trabajando junto con la Secretaría de Salud para poco a poco ir abriendo los diferentes deportes y con diferentes medidas. Un ejemplo, no es lo mismo estar jugando básquetbol, en donde hay un contacto directo con el contrincante, a estar jugando tenis. Entonces, esta semana va a salir qué deportes sí van a poder reactivarse, pero por lo pronto todos los deportes, sea cual sea, está prohibido. Lo que está permitido es la activación física, salir a caminar, salir a trotar y con mucho cuidado de no querernos comer el mundo en un día y llegar a la fase del cansancio extremo, fatiga, porque en ese momento, por ese lapso de tiempo, nos volvemos muy vulnerables al virus. No sé si estoy siendo claro con sí, mira, a ver, aclaraciones. Lo estoy entendiendo yo como que no es lo mismo que yo diga voy a caminar o a trotar un rato a la deportiva o a las áreas del Rejón, a que diga vamos a echarnos una cascarita de básquet ahí en las canchas. Esto no se puede hacer. Lo que puedo hacer es activarme físicamente, dar una vuelta, hacer ejercicio, siempre sin fatigarme, ¿no? Exactamente, cuidando la fatiga y con el uso de cubrebocas y de preferencia de lentes, que les pide, bueno, al menos en las instalaciones del gobierno del estado, todos van a estar caminando o corriendo en el mismo sentido, se les pedirá que se tengan que retirar y la misma gente nos debe de apoyar porque estamos cuidando su salud, porque muchas veces la gente es muy grosera con los guardias que están simplemente haciendo su trabajo o con los vigilantes, en el que les van a pedir que caminen en el mismo sentido y en caso de no traer tapabocas, que se retiren por el bien de ellos y de los demás usuarios. Hay una actividad, Juan Pedro, que mucha gente, pues, depende de ella y algunos hasta nos acostumbramos, ¿no? Los que vamos al gimnasio a hacer ejercicio. Estos todavía no vienen en naranja. ¿Cuándo está considerado que pueda reaperturar los gimnasios? Mira, estamos en una pelea amigable, le digo yo. Es una pelea, es una tira de afloja con la Secretaría de Salud. Ellos tienen algunos argumentos en los que todavía no nos permiten abrir los gimnasios y nosotros estamos tratando de comprobar de que esta actividad es esencial y que beneficia a la salud por el tema de activación. Sin embargo, pues aquí el acuerdo al que llegamos es que tenemos que ver qué es lo que ha pasado en otros países y todavía no tenemos una idea clara porque hay pros y contras de la reapertura de los gimnasios. Por lo pronto te puedo decir que por parte del Instituto Chihuahuense del Deporte ya se hizo un censo y ya sacamos una convocatoria para gimnasios de CrossFit. Esta semana sale una convocatoria para gimnasios convencionales en los que, si bien no es mucho el apoyo, lo que estamos tratando es de multiplicar este apoyo para que los gimnasios, un gran problema que tuvieron es que los clientes pues les dejaron de pagar, pues no vas al gimnasio, no les pagan. Entonces lanzamos esta convocatoria
donde los gimnasios van a recabar la inscripción correspondiente a la participación y la bolsa, en este caso de 100,000 pesos que se juntó. Lo de las inscripciones es directo para los gimnasios. La bolsa lo está poniendo el instituto. Esta bolsa se va a dividir entre el atleta ganador y el gimnasio al que representa. Entonces, forzosamente, el atleta se tiene que inscribir por parte del gimnasio. Empezamos con CrossFit porque era el más fácil de elaborar. En esta semana también ya va a salir para el gimnasio convencional. Y conforme sea la demanda, ¿a qué me refiero a la demanda? Conforme se vayan dando de alta en el censo, que por el momento está cerrado, y vamos a reabrir en base a las necesidades, vamos a poder calcular pues cuánto dinero se requiere y cuál sería la mejor forma de apoyo a la industria deportiva. Muy bien, pues se ve complicado el asunto, porque luego dice aquí una persona, mira, dice Daniel, nada más que en amarillo dicen que entra nada más un porcentaje a los gimnasios de gente, pero hay algunos que en ciertos horarios están muy llenos. ¿Cómo se puede controlar eso si dice que nada más la mitad podrá a entrar? Mira, es que el semáforo amarillo dice que ya abre, ¿no? No. En ningún momento sí. Sí. ¿Cómo se podrá controlar? Sí, cierto. En semáforo amarillo me quedé pensando yo en naranja. Tienes toda la razón. Sí, en amarillo es que dice que en amarillo dice que nada más la mitad. Dice, pero ¿cómo le van a hacer si hay horas en que hay mucha gente que va? Precisamente, bueno, es parte del reto que tenemos. E inclusive una de las propuestas que estamos dando al sector salud es que ya inclusive en este semáforo naranja se les permita con ciertas restricciones y ciertos cuidados por gimnasios, sanitización cada hora, uso de mascarilla constante, la entrada y la salida obviamente con tapete y desinfectante. Pero bueno, respondiendo a la pregunta exactamente, es controlando el aforo. Hay también a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría del Trabajo, con la cual ya entablamos conversaciones, vamos a entrar al programa temporal de empleo. Dentro de este programa temporal de empleo, los mismos árbitros, lo queremos hacer para la industria deportiva, los mismos árbitros, umpires, jueces, etcétera, etcétera, como no puede haber torneos todavía por la alta peligrosidad y contactos, pues emplear a estos árbitros, jueces, etcétera, etcétera, para que vayan a visitar a los centros deportivos que sí pueden abrir y constatar de que cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias. Aquí pues sería darle la oportunidad a los gimnasios de que puedan aperturar y por otro lado darle empleo a los árbitros y a los coordinadores y gente que depende de los torneos. Nada más tenemos que determinar las reglas de operación. Asimismo, con la Secretaría de Desarrollo Social estamos en busca de un apoyo. Hay que ver si la Secretaría tiene disponible todavía este recurso de 2.8 millones de pesos y cuáles serían las reglas de operación para apoyar a otro sector de la industria deportiva. Porque la industria deportiva no nada más son torneos, no nada más son gimnasios, son clínicas, en este caso donde hay nutriólogos, donde hay psicólogos deportivos, donde hay fisioterapeutas, están también las tiendas de artículos deportivos, las tiendas de medallas, de trofeos, etcétera, etcétera, reconocimientos, etcétera, etcétera. Es una industria amplia. Desgraciadamente, ya lo he comentado, por azares del destino, por desinformación o por comodidad, pues ha sido una industria informal, la industria del deporte, pues está dentro de la industria informal. Tan es así que no tenemos un censo exacto de cuántos gimnasios hay, de cuántas academias de cada uno de los deportes hay, pero esto, bueno, no nos ha detenido dentro del gobierno del estado y hemos estado trabajando en ideas, hemos estado haciendo el censo para poder apoyar a la industria, para saber de qué tamaño es el golpe que tenemos que dar y poder llegar y sentarnos en coordinación de gabinete y con las diferentes secretarías a decirles de este tamaño es el impacto de la industria deportiva. Pues muchas gracias, Juan Pedro, y estaremos en contacto. Por lo pronto, la gente ya puede hacer uso de los parques, de los espacios deportivos al aire libre, siempre y cuando sea para ejercitarse, para trotar, para caminar,
no deportes, no específicamente hacer torneos ni estos asuntos de la cascarita ni nada de esto, sino simplemente hacer activación física y al 50% de aforo, pues. Así es. Les vamos a pedir, porque es muy difícil decir, voy a controlar el 50% del aforo de la deportiva. Pues, ¿cómo sé cuál es el 50% del aforo de la deportiva? No voy a dejar nada más entrar el 50% de los carros. Sin embargo, sí es el criterio de la gente de que si hay mucha, si ven que hay mucho tráfico a la hora de estar corriendo, caminando, pues están aumentando el riesgo de una posible infección. Les quería yo poner esta analogía. Es como cuando te enfermas muy fuerte de gripa, que fiebre te da, ahorita bajamos la fiebre. No se nos ha quitado la fiebre. Esta es una analogía junto con la del semáforo. Ya bajamos la fiebre, ya la logramos controlar, pero no estamos curados como para levantarnos de la cama e irnos a trabajar. No sé si se entienda más o menos la claro. Energía que quiero dar. Sí, estamos en recuperación. Sí, no quiere decir que ya nos aliviamos. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias, Jonathan. Un abrazo. Un saludo al director del Instituto Chihuahuense del Deporte con nosotros en el programa. Mensajes y volvemos. Estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. Por la Mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Enlace Estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Lobo TV. Es la ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Sintoniza la Naranja Morning Show con Cris Baquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9. Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la 1 de la tarde por lobotv.com. Land, ambientes que fascinan. Oye, qué bonita reunión en casa. Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto. Los muebles, la decoración. Todo está en armonía. Habita, decora, inspira. Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio. Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, local 32B. Más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Gracias por sus mensajes. De nueva cuenta, muchos. Ahorita los platicamos todos. Dice, es que Faro viene raíces. Fíjate que dice entre 7 y 8:30 de la noche. No sé qué quisiste decir porque no me deja el Facebook llegar. Son una decena de mensajes uno tras de otro y no llego al anterior, ahorita lo checo. ¿Qué pasa con los espacios deportivos privados? ¿Esos también están cerrados para los torneos? Sí, todos. ¿El centro acuático cuándo vuelve a abrir? Todavía no. Y luego hay uno de Fidel Arevalo que no lo puedo leer, no sé de qué habla, porque dice, no has puesto nada de atención, pero no sé a qué se refieren.
Y lo dice acá. Y el problema es que las personas no siguen las reglas de sana distancia. Estando en rojo, no las siguen. No pueden con los demás, lo harán ahora. Dice, no piensan en los demás, lo harán ahora. No usan cubrebocas. Los padres no exigen a sus adolescentes los cubrebocas. Tenemos que ponernos las pilas con responsabilidad social, pensando en todos. En muchas partes de la ciudad están llenos los parques, los niños sin cubrebocas. No se diga a los padres de familia, nadie se cuida. Yo, Ivonne Anchondo y Patricia Tobar, con estos mensajes, muchas gracias por enviarlos. Y aquí estamos a la orden, pues, transmitiéndolos todos. A ver, acá hay más, dice. Buen día, Jonathan. ¿Cómo es posible que en México se contrataron a médicos cubanos con mejor sueldo y equipo médico que los médicos mexicanos? Es una burla que el PG hace a nuestra gente. Y lo dice acá. Saludos y gracias por mantenernos informados a los de Chihuahua. Y lo dice. Buen día, Jonathan. Hoy tengo 9 días sin agua y solo en una ocasión nos ha ido a llenar los tinacos. Una verdadera barbaridad lo que están haciendo con nosotros. Por favor, que alguien nos ayude. Calle Toribio Ortega, Jesús Álvarez, 19. Atentamente, Carlos Cisneros. Ok. 9 días. Les pido a los de que la Junta de Agua. Hágale caso. Voy a reenviar su mensaje directamente al encargado de la Junta de Agua, a ver qué nos dice. Sacar el aire para afuera. Te la llevaste. Sí, pues claro. Lo que pasa es que hay ventiladores, pero tiene que haber una salida exterior del aire. Pues tiene que haber una ventana abierta. Es un tema más serio porque son los restaurantes tanta exigencia y con los taqueros de la esquina todo relax. Ese es un problema que tendremos que ver. Hay muchas zonas en las que se tendrá que exigir que esto se cumpla. Y una de ellas son los puestecitos, que lastimablemente, yo entiendo, son sostén económico de muchas familias, y que les carguen el tener gel, el tener tapabocas, el que haya distancia y todo esto, les va a pegar, pero vamos a tener que hacerlo. Jonathan, feliz inicio de semana. Te oyes muy triste, ¿qué pasa? A ver, dice, buenos días. Inicio de semana, te doy, es muy triste que pasa. Jonathan, escuchando los reglamentos, la reglamentación de restaurantes, hablan de 4 personas por mesa, y si Juan invita a Pedro a Luis y Luis a Jonathan, y ahí ya son 4 personas en la mesa, 4 personas que vienen de diferentes partes y que van a estar comiendo sin cubreboca, obvio, y una distancia, una de 1.20 frente a frente, interactuando y hablando, no hay contagio si uno de ellos es portador del virus, si todos al hablar salpican unos a otros, partículas invisibles. Y aunque la mesa fuéramos grande, las partículas caerían sobre los platos de comida, sobre el pan, sobre las tortillas. Qué felicitación. No quiero causar alarma, pero si eso pasa en una mesa, pues no lo veo el caso de abrir 20 a 30 o 50%. Pienso que hacerse tontos solos. Eso es otra cosa importante. A mucha gente puede no darle confianza y simplemente no querer ir. Pero es la manera en que se están haciendo en otros lugares. Buen día, Jonathan. Hablando de estupidez, ayer en una Aurrerá por Palestina, por Camino Real, estaban atacadísimo de gente que no entienden, desde las personas que está en la puerta, que dejaba pasar a todos los que checaba, pero qué sirve si había 4 cajas y por caja 10 carros o más, sin guardar sana distancia y empleados sin cubreboca. Fíjense nada más. Tengo más mensajes, ahorita los sigo platicando. Déjenme doy un par de notas mientras, porque sí tengo que avanzar en esto de del programa preparado, si no, imagínense todos los que están ahí interviniendo en la producción. Bueno, mire, le decía que Arturo Valenzuela, el encargado de las cifras, las dio a conocer ayer domingo. Ayer domingo, bien tarde, como a la 1 de la tarde, no sé a qué horas, dieron a conocer las cifras del fin de semana de los contagios de COVID. Aquí está lo que señaló el doctor Valenzuela. Bueno, vemos en la plataforma Sisber, tenemos un conteo de 2.901 casos. Es la plataforma federal, la que hemos venido anunciando, que es a nivel país. La estatal tiene 386 casos, no hay una actualización en esta plataforma. Los confirmados extemporáneos, hoy hubo 13, y la suma de todos nos dan 3.287 casos para el día de ayer a las 19 horas. En el panorama estatal continuamos con descartados 2.833. Recuperados 696, quedan igual sospechosos 1.391, y defunciones se suman 4, son 478 defunciones. Ya casi andamos en las 500 defunciones, 500 personas han fallecido. Para esta pandemia, los cifras van a ser sin precedente. Al final del año, el COVID-19 va a ser la primera causa de muerte en el mundo y la primera causa de usar un hospital en el mundo.
y probablemente la más alta de toda la última década. Ninguna enfermedad lo ha hecho. Es importante verlo así, porque quiere decir que este es una pandemia de gravedad total para la humanidad. Muy, muy complicado. Bueno, en otro tema, antes de irnos a mensaje, le digo que la tarde de este sábado una caravana automotriz, que fue bastante amplia, tengo que decirlo, empezó a hacer que cientos de vehículos se vieran en las calles de la ciudad de Chihuahua con mensajes contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La caravana inició en la zona norte de la ciudad, allá por el campus universitario, y llegó hasta el Palomar. En este recorrido, cientos de vehículos con leyendas contra el presidente empezaron a desfilar, algunos con cartulinas pegadas, otros con mensajes escritos en los vidrios. Y quiero decir una cosa importante. Sí es cierto que había camionetas del año, pero también es cierto que había vehículos mucho más modestos desfilando en este sentir de la población que creo la presidencia de la República no le ha dado la dimensión que tiene. Imagínese si fueron 1,000 autos o 2,000 autos con 2 personas cada uno, serían 2,000 o 3,000 personas en un mitin. Ya pesaría, ¿eh? Muchos partidos políticos no lo logran. Este frena está haciendo cosas que a lo mejor no lo habíamos pensado, pero va a tener un impacto importante en las siguientes elecciones seguramente. Así es que es un asunto político, sí. Es un asunto de la población que se siente agredida, sí. Pero mire, es un asunto que si usted ve, ahí yo no veo ni un Mercedes ni nada de esto. Algunos carros más nuevos que otros, efectivamente, pero muchos de ellos son carros compactos, otras camionetas más nuevas, mira, ahí está. Y luego otros carritos más chiquitos, ahí está también. O sea, de todo, camionetas de trabajo, mire, o sea, de todo se vio. Y esto quiere decir que la población está en estos momentos protestando contra el presidente en muchos puntos del país. Habrá quien lo apoya también, por supuesto, pero esta es una voz que se está haciendo escuchar a nivel nacional. Ya hubo 100 ciudades en las que se realizaron caravanas de este tipo del movimiento Frena. Ahí está, pues. Y hablando de esto, también el gobernador estuvo en la reunión de gobernadores del Partido Acción Nacional celebrada en la ciudad de Dolores Hidalgo, el estado de Guanajuato. En la reunión participaron el gobernador de Aguascalientes, de Baja California Sur, el de Durango, el de Guanajuato, el de Querétaro, el de Quintana Roo, el de Tamaulipas y el de Yucatán, todos de origen panista. En un documento redactado por los mandatarios se advierte que el país vive un tiempo de zozobra derivado de una doble emergencia, la sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Dijeron que el gobierno federal no se ha hecho cargo de los enfermos, que lo único que ha pagado es lo que el Seguro Social hace, y de ahí en más, todo lo otro lo ha pagado los gobiernos locales. La contingencia ha dejado sin ingresos a 12 millones de mexicanos y enviará a la pobreza a 10 millones más si no ponemos medidas emergentes, dijeron los gobernadores. Javier Corral leyó un documento a nombre de los mandatarios. Aquí está. La importancia de la reunión está en el contenido de esta proclama, que refleja, que reproduce nuestras preocupaciones frente al delicado momento actual que vive México, en donde percibimos un creciente deterioro de nuestras instituciones, incluso una acechanza sobre órganos autónomos y, por supuesto, no se diga, una estigmatización del deber que la oposición tiene en un sistema democrático. Ahí está. Ellos dicen, nosotros tenemos que ser oposición y un sistema democrático tiene que admitir a todas las oposiciones que tenga. Y de eso ni hablar. Así debe de ser. Bueno, vamos a mensajes. Al regreso de esto, en el 614-161-074 y en Facebook Live, todos sus mensajes, quejas, dudas, sugerencias, aquí las leo. Con todo gusto, para eso estamos. 614-161-074 y en Facebook Live. Vuelvo. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. Después del confinamiento volvemos a un mundo nuevo. El otro ya no existe. El coronavirus seguirá entre nosotros. Los contagios no cesarán. Cada quien nos haremos responsables de nuestra salud y procuraremos no contagiar a los que queremos. Seguiremos con las medidas preventivas por un largo tiempo. Lavado de manos, uso del cubreboca,
la sana distancia y evitando las reuniones de más de 10 personas. Lo que aprendimos quedará para siempre. Valorar la vida, extrañar a los que queremos, cuidar a los adultos mayores, vivir con lo necesario y agradecer que estamos sanos. Cuídate, quédate en casa, por ti y por todos. Bienvenidos a Canseco Online, un concepto de excelencia personal por Lobo TV. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Enlace Estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Lobo TV. En todas partes, ponte Exa. Exa. Y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte Exa. Ponte Exa. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural, es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo, 106.1. El Lobo, online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. El Lobo. 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles. Más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, esta mañana, y sus mensajes. De verdad los agradezco mucho. Dice aquí, esta cancha. A ver, vamos por partes. Dice. Es que viene de más arriba. Buenos días. Sigue la falta de responsabilidad de algunas canchas de fútbol, pese a las indicaciones que se dieron. Ayer se mandaron los roles de juego para iniciar el día de hoy, 15 de junio. Si tienes algún número para anunciar estas instituciones, te anexo las condiciones que ellos mismos inventaron, que son absurdas. Dice aquí un protocolo donde dice que se tomará la temperatura cada usuario que acceda a las instalaciones de las canchas, 7-7 de la empresa Urban. Se les proporcionará gel antibacterial y cada usuario deberá acceder a instalaciones de la empresa. El árbitro de cada partido deberá portar careta, protector y guantes. Los usuarios deberán acudir debidamente aseados, etcétera. O sea, como si se pudiera, pero que yo sepa no se puede. Ahorita se lo mando a señor Santa Rosa a ver qué nos dice. Dice, también te mando los horarios y las canchas deportivas donde se llevará a cabo los juegos del día de hoy. Si tienes forma de hacerlo, llega a la Secretaría de Deportes. Claro que lo vamos a mandar al Instituto del Deporte. Ahí están los horarios de los partidos. Miren nomás, no se puede. Yo qué más quisiera que ya se permitieran muchas cosas de deporte que me encanta, pero no se puede. Es un asunto que tenemos que entender. Tengo información acerca de fecha de reapertura de los cines. Los cines hacen reapertura en amarillo. Si todo va bien, principios de julio van a estar las cosas para que los cines reabran. Si todo va bien. No quiero adelantar que esa es la fecha. Se tiene que hacer una revisión de cómo van todos estos cuatro factores que se analizan cada vez que se cambia el color del semáforo. Buen día, Jonathan, para dar mi opinión respecto a los parques, los álamos en la colonia Santa Rosa. Los árboles son muy viejos y al parecer casi nunca se riegan. ¿Cómo puedo ayudar a que el parque esté en buen estado? Gracias, felicidades por el programa, saludos. Pues hay que hablar al 072, aquí Parques y Jardines de la Presidencia Municipal, a ver qué se le puede hacer. Jonathan, buenos días. La gente está en los parques y canchas y el 95% sin tapabocas. Debe la autoridad pedirles lo usen. La gente no hace caso, menos hablar de gimnasio. Si no hacen caso en lo básico, al aire libre y con contacto. Sigue de alto riesgo el contagio. Seguimos así. Nos hemos mostrado, no hemos mostrado que se haga caso.
Dice, buen día, excelente inicio de semana, saludos, gracias. Luego aquí le preguntaban, la grabación es la que dice que, a ver, ponla si quieres para ver qué le preguntaban de él. Pero bueno, ahí está, a ver, a escuchar. Día, estoy oyendo la entrevista con el licenciado Santa Rosa. Mi pregunta es si ya el Parque Nacional de Majalca está abierto. Debe estar abierto, aunque no es área del Instituto del Deporte, es área de de las áreas protegidas de ecología, no es del Instituto Nacional del Deporte. Lo dice, otra vez el agua en la 20 de noviembre y calle 31. Y nos ponen un video, mírenlo nomás, ahí está. El charquerío, ahí está en la 20 de noviembre y calle 31, dicen todo el agua regada, ahí está, para que vean que sí es cierto, ahí está el video, no sé por qué ahí siempre se tira el agua. Le dice, buen día Jonathan y auditorio, yo tengo mi cubrebocas de lobo, está muy padre, son de tela, ojalá que tengan todo tu auditorio por el abuso de venta que se generó por la pandemia, saludos Hugo Rico, muchas gracias por habértelo ganado, están muy padres porque tienen una tela interior, la cual es impermeable, entonces se supone que protege un poco más, claro que pasa la prueba del soplido y todo esto, pero está interesante el cubrebocas de lobo y les agradecemos mucho. Estas fotografías que me mandaron ayer, las quiero presentar hoy porque creemos que somos los únicos. Mire, teatro cerrado, esa fotografía es de Inglaterra de los años 20, cuando dio la fiebre española. Mira, están otras mujeres caminando por las calles en Europa. Y también con su cubreboca y muy guapas, con su sombrero y todo, pero con cubreboca. Ahí están estas mujeres pájaro, ¿qué será esto? ¿Quién sabe? Pero es una careta que utilizaban ellas como con un pico. Y estas que me mandaron nos significan algo. Hace 100 años, la gente estaba sufriendo lo mismo. Mira, está este anuncio de la compañía telefónica de Nueva York, ¿qué tal? Dice, la cuarentena los puede separar, pero si usted tiene teléfono, no se preocupe. La telefónica Bell le comunica, mira, ahí está. O sea, usted puede pasársela en casa, cerrada, encerrado, y al cabo que se comunica con los demás por teléfono. Estamos hablando de hace 100 años. Quiere decir que no es la primera vez que la humanidad lo ha pasado. Claro, tiene un impacto, claro, nos marca como generación, porque tampoco está pasando cada 10, 15 años, sino es mucho más el espacio de tiempo, pero son cosas que finalmente se sobrepasan, finalmente se superan. Eso es lo importante que hay que señalar aquí el día de hoy. Estas fotografías las agradezco mucho. Una chica me las envió y le agradezco mucho que lo haya hecho el día de antier, por cierto, pero hoy las estamos pasando. Dante, saludos. Dice, que se hace la marcha es en carro por la sana distancia. Se hace la marcha en carro para aparentar que son más, baja los del carro y no llenan tres camellones. Ok, lo dice. Ulises Bustamante, ya se puede, señor. No sé cuál es el de Ulises Bustamante. Otra vez se me fue un par de mensajes ahí en medio. Pienso, como usted dice usted, Jonathan, es un tema político que muchas veces estamos desinformados, ya que siempre debemos revisar la fuente. Me refiero de dónde viene la información, por supuesto. Sí, usted hágalo. Normalmente es muy importante revisar la fuente, de dónde viene la información. Aquí ya tengo más. Ándale, aquí ya tengo más comentarios porque los pude abrir todos. Denuncia, el de ayer fue a Walmart, que está cerca de San Francisco. Esos señores ya soltaron las acciones de prevención, no tenían gel al entrar ni estaban sanitizando los carros. Me acerqué a un encargado y me comentó que sí tenía gel. Este sacó el gel de un mueble y lo volvió a meter al final. Pésimo servicio. ¿Qué pasa con los espacios deportivos privados? Están cerrados todavía. Un comentario sobre el uso de cubrebocas, tanto al correr o hacer ejercicio, no es sano, ya que se respira tu mismo dióxido de carbono y al estar usando el mismo aire cubierto puede llegar a desmayarse la persona. Deben revisar bien eso porque los mismos pulmones han llegado a colapsar gente y está comprobado. Sí, el cubrebocas que se pide para hacer ejercicio es el que es como de telita delgadita, el más delgadito de todos. Es cierto esto de que no puede ser uno muy fuerte ni sujetado muy fuerte. Hay unas máscaras especiales que son caritas, pero las venden para correr o para hacer ejercicio. Estas se inventaron en países que tienen alta contaminación y tienen entrada de oxígeno muy fuerte, pero el problema es que no protegen la salida. La válvula hace que salga todo con todas las partículas de saliva. Dice, buen día, no alcance. Bueno, ¿se puede correr en la presa del Rejón? Sí se puede. No te fatigues por el bien tuyo, pero sí se puede. El problema es que las personas no siguen las reglas de la convivencia, ok.
mucha gente en la deport, pero pocos con cubrebocas. Caminar sí se puede con cubrebocas, ¿eh? Eso si usted va a caminar nada más, sí puede hacerlo con cubrebocas. Y lo dice, buenos días, con algún semáforo naranja debemos seguir con los cuidados recomendados, no contagiarnos y por respeto a todos los ciudadanos. Esto tiene razón. Ya empecé a meter gente al restaurante y la verdad es como la gente es difícil. Saludos. Pues sí, sí es una. En Residencial Universidad está el parque de Doctor Canseco y están ocupando las canchas jóvenes de lunes a viernes jugando fútbol. Las autoridades no se presentan. Además, se ponen a fumar y tomar en vía pública. Para colmo, no son habitantes del sector, vienen de otras colonias a hacer uso de las canchas. ¿El centro acuático cuándo vuelve a abrir? Todavía no vuelve a abrir. Bueno, estos son mensajes. Créame lo que todavía tengo más, pero le agradezco mucho que nos haya escuchado y visto el día de hoy, porque ya se nos terminó el tiempo. Yo también quiero cubrebocas. Gracias, José Luis. Buenos días, Jonathan. Y de nuevo, el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva está funcionando el gimnasio que tiene adentro de la pista del estadio y los guardias no dejan entrar a personas, aunque sea espacio abierto. Esto no es congruente. Lo voy a platicar también. Dice, buen día, Jonathan. De Majalca siempre ha estado abierto, pero con una nueva tarifa muy alta para entrar, para que tomen precauciones, muy alta para hacer un parque nacional. Ok, ahí está, pues. Gracias. Hasta el día de mañana, en punto de las 8. Tenga excelente, pero excelente lunes. Un gusto estar con usted y mañana regresamos aquí a las 8 de la mañana. En nuestro noticiero de cada hora actualizaremos toda esta información, lo que dijo el gobernador del programa. Ya están dando las cifras ahorita. Los del gobierno están empezando su programa. Ahorita le decimos también las cifras día de hoy de los contagios de COVID y todo lo que usted sabe. Le tenemos acostumbrado a la información. Hasta mañana. Buenos días. Noticieros Radio Lobo presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. La mañana, lunes a viernes a las 8 a.m. por la mañana.